Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Este es Parihueleando con Vos, su consultorio, donde usted puede llamar, preguntar, conversar con nosotros, tomar tinto, agua panela, chocolate en estos días de frío, tomarse algo o tomar el alguito. También los muchachos que están llegando del colegio, vea, llámelos, porque aquí lo que hacemos es aprender muchísimo. Hoy tenemos un tema, les decimos casi siempre lo mismo, les va a servir mucho, es para todos, pero es que de verdad vamos a hablar del alimento. No me quiero adelantar porque Andrés ya les va a dar la introducción al tema. Primero que todo, darles la bienvenida y contarles que estamos transmitiendo desde nuestra casa en vivo, desde el canal Parque Telemedellín, donde siempre los estamos esperando. Este es su canal, ustedes pueden venir, aquí hay un parque gratuito, hay parqueadero, pueden entrar también por la avenida El Poblado caminando o por la 43F, esto es la carrera 43F 1860, Villa Carlota. Si se viene en metro, que sería lo ideal, entonces la estación Poblado le queda bien cerquita, una caminadita y llega acá, pasa un día maravilloso. Esto es un oasis en la ciudad de Medellín. Andrés Felipe Rengifo, muy buenas tardes y parihueleando con vos. Natalia, buenas tardes, parihueleando con vos, parihueleando con nuestros invitados y con ustedes, los televidentes que tanto queremos. Natalia, me quedó sonando eso de parihuelear no solamente con el cafecito, sino con agua panela, chocolatico. Hay que empezar a ensayar a ver si de pronto aquí en el programa también nos podemos dar esos lujos. No sé, vamos a ver, vamos pensando con qué esta semana. Lo antojé. Sí, señora, muy, muy, muy antojado. Y es que, acorde con lo que estabas diciendo, precisamente estamos hablando de comidita, de tomar algo, de alimentación, pues es algo relacionado por allá vagamente con el tema que vamos a desarrollar aquí en Parihueleando con Vos. Y cuando mencionabas que este es un consultorio donde les abrimos las líneas telefónicas para que nos pregunten, pues efectivamente les estamos hablando de ciencia, de salud, de economía en el hogar, de muchos temas jurídicos y de variedades, muchas otras cosas que son de su interés, pero generalmente estamos dejando esa responsabilidad de que nos respondan nuestros invitados. Pero hoy nosotros les queremos dejar a ustedes también una responsabilidad, y es que se hagan también partícipes de un proyecto, de una propuesta internacional que se aplica también en nuestro país sobre seguridad alimentaria, porque nosotros también somos corresponsables. En las recientes décadas se está trabajando mucho desde las administraciones públicas, desde el sector gubernamental, también desde la Presidencia de la República, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos para no solamente mejorar las condiciones de la alimentación en nuestro país, en nuestra localidad, sino también la generación de menos desperdicios, con miras a pensar en esas personas que también están en sus hogares y que muchas veces carecen de esos alimentos? Entonces, por eso, esa responsabilidad la compartimos hoy con ustedes para cuando nos llamen a la línea telefónica 268-6033, pues nos cuenten cómo se pueden unir a todas estas iniciativas. Claro, Andrés, y es que no sé si ustedes se han preguntado qué sería el mundo sin hambre. Nos hablan de muchísimos países y a veces pensamos en África porque tienen lugares donde no hay una buena agricultura, pero aquí en Colombia, donde lo tenemos todo, donde tenemos todos los recursos, donde tenemos dos océanos. Pensemos en La Guajira, que es un lugar que de pronto, claro, allí es muy difícil cultivar, pero que en Colombia la gente esté malnutrida, no entendemos por qué. Entonces, el llamado no es solo para que entendamos las políticas de gobierno, sino nosotros desde nuestra casa, cómo podemos mejorar la compra de los alimentos, cómo hacemos para que en la nevera no se nos pierda la comida, para que dejemos de botar comida. Como nos decían las abuelas, botar comida es pecado. Es pecado. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar entonces hoy a parihuelear. Primero que todo, presento a Pablo Ramírez, experto en seguridad alimentaria, agregado FAO. Muy buenas tardes, Pablo, parihueleando con vos. Muchas gracias por la invitación. Y Julián Zuluaga, coordinador de la FAO en Antioquia. Él es ingeniero agrícola con maestría en economía rural en Brasil y candidato a doctor en ciencias sociales. Muy buenas tardes y también bienvenido a Parihueleando con Vos. Gracias, Andrés. Te corrijo solo el nombre. Juan Zuluaga. Juan Zuluaga. Sí. Aquí la lectura, entonces, mil disculpas. Tranquilo, Juan Zuluaga. Tranquilo. Bueno, y hablando de todo este tema que estamos ya concentrándonos en las dificultades que tenemos para implementar esas políticas públicas por falta de conciencia,
Y quiere, arranquemos de una vez con Juan, que está en el contexto nacional. Juan, primero expliquemos qué es la FAO y por qué hay que trabajar desde políticas públicas para convencer a esas personas que nos están viendo hoy en Pariboleando con vos sobre esa necesidad de generar esa conciencia. Bueno, muchas gracias por invitarnos a este espacio, que es un espacio de ciudad, para que conversemos temas que son de importancia para la familia. Y este tema de la alimentación, pues, es relevante en todo momento, en todo lugar y en cualquier época. FAO, Naciones Unidas, es la Oficina de la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, y es un espacio también para el mundo, para la humanidad, para pensar cómo podemos mejorar como humanidad en temas de agricultura, de alimentación, cómo podemos integrar los países culturalmente alrededor de los alimentos, cómo podemos crecer como humanidad alrededor de diferentes temas, dentro de los que se encuentran los recursos naturales, la agricultura familiar, la sociedad como tal, como una red que debe mejorar y construirse para sí misma. Hoy en el país estamos en un momento importante. Estamos en un momento donde nos estamos pensando cómo nos vamos a alimentar mejor, porque definitivamente las condiciones vienen cambiando, el campo viene transformándose. Hoy no tenemos las mismas personas cultivando los alimentos. Hoy la gente vive más en las ciudades. Hoy tenemos amenazas ambientales muy fuertes por todo el fenómeno del cambio climático. Entonces, el país y todas las instituciones y los funcionarios públicos vienen repensándose cómo hacer y asumir esos retos. Bueno, vamos a hablar con ustedes. Nuestra línea telefónica es 268-6830-3, 68-60-33. Y hay una palabra que tenemos que explicar bien, la seguridad alimentaria. ¿Qué sería entonces eso, Pablo? A ver, bueno, primero decir que, como decía aquí mi compañero, efectivamente la alimentación forma parte de la vida diaria de las personas. Y no solo hoy, sino que siempre, históricamente, cómo nos alimentamos, qué comemos, es un asunto cultural. Por supuesto, acabamos aquí de tener un almuerzo increíble con chicharrones, aguacate, frijoles. Espero que no hayan dejado. No, en absoluto. Ojalá hubiese dejado algo. Salimos como realmente muy, muy satisfechos, pero además yo pensaba en eso, en lo rico que es comer, en lo que implica para la cultura, en lo que implica para la familia, para la comunidad. Y la seguridad alimentaria y nutricional, para responder a tu pregunta, es un estado, una situación en la cual todos nosotros podemos adquirir o producir los alimentos para poder consumirlos de manera constante. Es decir, no por temporada, un mes sí, un mes no, no. Constantemente, durante todo el año, alimento suficiente en cantidad, pero además, y esto es muy importante, en la calidad. Es decir, no solo comer porque sí, sino además tener acceso a un alimento sano, nutritivo, que realmente nos permita desarrollar una vida sana y activa de manera física, o sea, tener todas nuestras capacidades físicas de manera óptima, pero también nuestras capacidades intelectuales y nuestra, digamos, emociones. Es decir, tener alimento suficiente y nutritivo constantemente. Leía yo, y ustedes me corrigen si estoy equivocada, que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, nació en 1945 después de las dos guerras mundiales. Fue allí donde se dieron cuenta, hay momentos en que el mundo no tiene comida, ¿qué vamos a hacer con la población? Y empezaron a crear esas estrategias. Y entonces, bueno, ahí seguiremos conversando sobre la historia y todo, pero primero Andrés va a recibir una llamada. Sí, señora, de televidente que siempre nos acompaña, así como todos ustedes esperamos que nos acompañen y nos llamen todos los días a Pariboleando con vos, Jefferson Pulgarín desde Santa Fe de Antioquia. Muy buenas tardes, Jefferson, Pariboleando con vos. Buenas tardes, amigo, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ti, un saludo muy especial para Nati, un saludo muy especial a todos mis cuentas de Medellín, un fuerte saludo a todos ustedes, los veo bastante muy bien. El invitado es que nuestro servicio de alimentos, pues tenemos que tener cuidado, porque en el municipio de Santa Fe de Antioquia hay personas que usamos, pues, alimentos, y comemos, desayunamos, pero echamos siempre los alimentos en una parte que no deben hacer, por ejemplo, en la basura, por ejemplo, en las neveras,
y eso pues allá se convierte como allá en mayores olores, pues se puede hacer muchas gracias y por eso los recuerdos que vienen allí, un abrazo. Gracias, Jefferson. Jefferson, y te vamos a hacer una invitación. Ahorita que te dé una respuesta un poco más rápida, porque más adelante, a lo largo de los segundo y tercer bloque, pues vamos a mostrarles algunos tips para desglosarlos muy bien, para que ustedes tengan tiempo de tomar nota de cómo podemos generar menos desperdicios en nuestros hogares. Entonces, que le dé una respuesta ahorita global y luego la analizamos un poquito más adelante. Jefferson, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Mira, todo parte, digamos, de una conciencia propia y que eso trascienda a nivel familiar. Estamos acostumbrados, de pronto, Nati, desde los abuelos, a que la abundancia es muestra de un ambiente positivo en la familia, de que no se está faltando nada, y creo que ahora tenemos que repensar esa abundancia. Y vamos a empezar a pensar cómo vamos a consumir alimentos de manera responsable para no desperdiciarlos. Entonces, ¿cuánto comemos en los 15 días? ¿Cuánto necesitamos reabastecernos en tiendas, legumbrerías, minimercados, supermercados? Y vamos a organizar también la compra en función de pensar que no tenemos que generar esos grandes desperdicios. Por dos factores, como lo dice Jefferson, los alimentos entran en diferentes estados y finalmente, si compramos mucho, los últimos alimentos que consumimos, los consumimos malos. Y segundo, tenemos que pensar en las pérdidas y desperdicios también en la forma ambiental, que eso no llegue al ambiente. Muy bien. Yo me voy a salir un poquito de la pregunta de Jefferson para retomar en la introducción que teníamos en este primer bloque. Aquí en Medellín, ¿cómo estamos viviendo esa parte? ¿Quiénes están sufriendo hambre en Medellín? Bueno, tenemos una ciudad muy hermosa, sí, pero todavía continúan muchos problemas de alimentación. Todavía nos falta mucho camino para llegar a unas condiciones óptimas, que nos sintamos muy orgullosos de la ciudad y venimos haciendo cosas, sí, pero el camino todavía es largo. Hay zonas de la ciudad donde la inseguridad alimentaria está por encima del 74%. La zona 1, donde quedan la comuna 1, 2, 3 y 4 y los legendarios barrios de Manrique y Aranjuez, que han sido siempre un referente para nosotros, son la zona, los populares, donde hay más percepción de inseguridad alimentaria. Y eso lo tenemos que revertir porque en Poblado, Laureles, donde se ubican los estratos más altos, la percepción de inseguridad alimentaria es de 8%. Hay una diferencia de casi 70 puntos porcentuales que es abismal para una ciudad como la nuestra. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que los que tenemos mucho podamos ayudarle a los que tienen poco? ¿O es solamente políticas del gobierno los que pueden establecer, por ejemplo, en las instituciones, en las escuelas? ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo creo que acá lo más importante es tener en cuenta que este es un tema que nos preocupa y nos debe preocupar a todos. Y el gobierno, por supuesto, que juega un rol fundamental. Creemos que las políticas y los programas que emanen del gobierno son las cruciales para poder cambiar esta situación, porque, como decía Juan, están muy relacionadas con las inequidades sociales, con las estructuras sociales que lamentablemente impiden que ciertos sectores de nuestra sociedad, comunidades, territorios específicos, no puedan acceder a la alimentación saludable constantemente. Sin embargo, es un compromiso de todos y todas, y eso implica trabajar con la comunidad, con las organizaciones sociales, con las iglesias, con los movimientos de productores, las agrupaciones de productores, y yo creo que todos podemos hacer algo. En el caso, por ejemplo, de la ciudad, hemos visto en muchos lugares cómo la agricultura urbana y periurbana, por ejemplo, juega un rol muy importante, espacios específicos en la ciudad donde la gente pueda intercambiar alimentos, donde puedan además recolectar alimentos que quizás podrían desperdiciarse, pero que esos puedan también ser enviados a los lugares donde más hace falta y no solamente entregar alimentos y ya, sino que esto se enmarque en una política de más largo plazo donde finalmente aspiremos a que las personas puedan por ellas mismas acceder a la alimentación adecuada. Bueno, pero les voy a hacer una propuesta porque aquí hay mucha tela de dónde cortar para que la desarrollemos en el siguiente segmento, porque en este momento nos vamos a unos mensajes institucionales. No se muevan de sus televisores, que ya seguimos parigoleando con vos.
Y continuamos parihueleando con vos. Y estamos hablando de un tema muy importante sobre los alimentos, cómo no desperdiciarlos. Vamos a hablar también de malnutrición, de obesidad. Vamos a hablar también de cuáles son esos tips para hacer en las casas para que de verdad no se sufra de tanta hambre en el mundo y especialmente en Medellín y en Antioquia. En este momento nuestra línea telefónica 268-6033. Estamos ya con Envigado, el Trianón, con Claudia Londoño. Claudia, muy buenas tardes. Parihueleando con vos. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Ah, bueno, me alegro. Adelante. Es para comentar que de pronto sirve lo que hacía mi mamá desde que éramos chiquitos, que sí. Ella preparaba en la olla, le servía a uno y si quiere más, le sirvo más. Pero uno no podía ir a zapotear a la olla. Para que lo que quede, quede en buenas condiciones. Para la comida o si venían visitas, pero se podía volver a utilizar porque no estaba zapoteado. Claro, porque no lo contamina. Lo que pasa es que cuando va alguien y con una cuchara sucia, lo contamina. Muchísimas gracias, Claudia, por parihuelear con nosotros y por darnos ese tip de la mamá. Muchas gracias. ¿Quién quiere contestar, Juan o Pablo? Sí, yo quería referirme a eso porque me parece que dan el clavo en un asunto, en que el tema de la alimentación no es solo de una, no es responsabilidad de una persona en la familia. Y claro, efectivamente son generalmente las madres, ¿cierto? Las que toman la iniciativa y el liderazgo en esto, y por eso ya son fundamentales. Pero además es un tema familiar, y yo creo que eso es muy importante. Todos los integrantes del hogar tienen que tener conciencia de lo que implica alimentarse y decidir cómo alimentarse. Y hoy en día, y también aprovechando una pregunta anterior que hubo de uno de los televidentes, es fundamental pensar en cómo podemos elegir alimentos que sean más saludables. Yo creo que ese es un tema muy importante que me imagino que tiene mucho interés acá en Antioquia y en el mundo en general. ¿Cómo podemos elegir alimentos que sean en realidad con menos grasas, con menos aceite, con menos azúcar, con menos sal y con más nutrientes que realmente sean buenos para la salud? Bueno, ¿y por qué no nos vamos de una vez con esa línea? Empecemos a decirles a los televidentes cómo elegir esos alimentos con esas condiciones que nos acaba de decir. ¿Qué debemos tener en cuenta en el momento de adquirirlos? ¿Cómo ser tan selectivos realmente para que podamos cumplir con esta premisa de seguridad alimentaria? Maravilloso, Andrés y Nati, que estemos abordando ese tema, porque lo primero que hay que decir, el primer tip que hay que tener en cuenta cuando vamos a comprar un alimento es que estamos comprando sí un alimento, pero también estamos comprándole el trabajo a otra persona. Tantos campesinos que dedicaron horas y horas, tantos transportadores que tuvieron que llevar ese alimento por los caminos hasta que llegara a una estantería, una góndola de un supermercado, de una tienda. Y entonces ahí empezar el primer tip es pensar que no solamente es mi dinero el que estoy allí invirtiendo en el alimento, sino que también hay unas personas que se dedicaron para producir ese alimento. Ese es el primer tip, o sea, valorar el alimento como un trabajo de mucha gente. El segundo tip es que los alimentos no tienen que estar en unas condiciones perfectas, como nos lo venden de pronto los medios publicitarios. Es decir, los alimentos por estar deformados, un poquito gorditos a los lados, que le salió una pequita negra, no quiere decir que el alimento esté malo. O sea, que no hay que botarlo. Que no hay que botarlo, ¿cierto? Los parámetros de selección muchas veces, y nosotros los antioqueños que somos tan exigentes, no requiere que desperdiciemos un alimento por detallitos. Entonces, ese sería el segundo tip que tendríamos en cuenta. Lo segundo es que vamos a alimentarnos bien y vamos a tratar de alimentarnos y vamos a pensar, Andrés, lo que comemos, es decir, qué venimos comprando. Hay familias que llevan noticas, entonces me comí la zanahoria, me comí la... para que podamos ampliar la dieta, porque siempre venimos comiendo lo mismo y repetimos y la percepción se nos vuelve como paisaje y terminamos comiendo todos los días, todos los meses lo mismo. Y la dieta alimenticia tiene un montón de alimentos que podemos ir incluyendo. Entonces, la remolacha, ¿cierto? Otros productos que están dentro de y nosotros en Antioquia con tanta riqueza que tenemos para producir, tenemos oferta suficiente para eso.
No sé si querás apuntar otros detallitos que queramos decir. No, solo decir que los niños y niñas juegan un rol fundamental. Actualmente en América Latina, en el mundo, alrededor de un 7% de los niños menores de 5 años ya tienen sobrepeso u obesidad, lo cual es muy, muy grave. Entonces, los niños van al supermercado y en muchas ocasiones ellos toman decisiones de qué comer. Ya están tomando más decisiones, quiero esto, otro, y los padres, digamos, tratan de satisfacer ese deseo. Y qué bueno sería que educáramos a los niños en comer más frutas, más verduras. Se pueden cocinar y se pueden preparar platos muy interesantes, muy ricos para los niños. No necesariamente tienen que ser gaseosas, no necesariamente tienen que ser alimentos con mucho azúcar, con mucha sal. Pueden ser también alimentos saludables y ojalá que los niños también pudieran educar el paladar para que sea mucho más saludable la forma en que consumimos alimentos. Bueno, tenemos una llamada desde Castilla, Elena Pérez. Elena, muy buenas tardes, Parihueleando con vos. Buenas tardes, Parihueleando con ustedes. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Ah, bueno, me alegro, adelante. Para aportar unos tips que yo manejo para no botar alimentos. Qué rico, nos encanta. Cuando somos tres personas, las del hogar. Entonces, tengo un sistema de que vamos a almorzar o a comer todos tres acá, entonces son tres tazaditas o seis de agua, porque hago lo mismo del almuerzo para la comida. Si no va a venir alguien, uno va a faltar en algún alimento, entonces ya mermo esa taza con agua, porque eso equivale a un casi en el plato de sopa. Entonces, me ha dado mucho resultado, por X o Y motivo, que no vamos a comer, que amaneció de malas. No nos gusta, pero no se puede botar comida como se nos enseñaron los abuelos. Y ese sistema me ha servido mucho en la economía del hogar. Consumo todo, verduras, frutas. Estamos muy bajos en sal, muy bajos en dulce. Y todo eso nos ayuda mucho y vamos variando el menú porque hay muchas hortalizas que también se pueden consumir ralladas y todo eso nos sirve mucho. Ese es mi aporte y los felicito por el programa. Que tengan feliz tarde. Doña Elena, muchísimas, muchísimas gracias por su aporte aquí. Felices de parihuelear con usted. Y bueno, la seguimos esperando aquí en Parihueleando porque vemos también que usted tiene muy buenos hábitos alimenticios. Qué rico que cambiemos esas, que pizza, que hamburguesa, que snacks todo el tiempo, comidas enlatadas, salchichas. No, comidas de sopitas en la casita, vegetales, frutas, enseñarle a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Y de verdad, es que la nutrición no es comer y comer cualquier cosa, es comer comida saludable, como nos estaban contando ahorita y como nos han parihueleado otros nutricionistas en otras ocasiones. Bueno, y así como nos están dando ideas desde los televidentes, pues no podemos desconocer también que se han hecho muchos esfuerzos, como lo mencionamos anteriormente, desde la institucionalidad para establecer algunas políticas públicas, pero esas políticas públicas apuntan a acciones muy simples, como por ejemplo el desarrollo sostenible, incluso los sistemas de huertas en nuestros hogares. ¿Por qué no aprovechamos esta oportunidad? Mire que la señora decía, no, es que las frutas, las hortalizas, las podemos utilizar de cierta forma. ¿Qué podemos hacer nosotros para incentivar en nuestros televidentes el uso de estas huertas, el cultivo en estas huertas? Pero que no se quede solamente como en una moda, porque muchas veces inician, pero no perseveran y no saben de la utilidad que realmente tiene para ellos y para sus familias. Pues Nati, Andrés, primero voy a doña Elena, ¿cierto? Que, sí, doña Elena. Qué enseñanza tan maravillosa la que nos da con su llamada. Primero porque hay que valorar todo ese conocimiento ancestral de nuestros abuelos y esa conciencia frente a alimentarse bien hay que tenerla en cuenta. Qué bueno sería que en un espacio de ciudad escucháramos todo eso y nos transmitieran estas personas ya con bastante conocimiento a los jóvenes cómo se puede evitar las pérdidas y desperdicios. El programa de huertas en Antioquia, en Medellín, digamos, tiene ya cierta historia. FAO ha acompañado el programa de huertas en diferentes periodos políticos. Desde el 2003 venimos acompañando y se vienen implementando huertas. Y en Medellín, en este momento, tenemos Huertas con Vos. Huertas con Vos es un programa que trata de acercar no solamente la familia a la producción agrícola y alimentación mejor, sino también a reivindicar esa función de cultivar en familia, de que los niños, como decía Pablo, valoren también
el hecho de que un alimento tiene un proceso. Y cuando le preguntan muchas veces a los niños, esa frase es famosa, Nati, no sé si la has escuchado, que de dónde sale la leche y sales de la bolsa, ¿no? Sí. Entonces, eso, digamos, las huertas tienen ese mensaje que es fuerte, es decir, ahí hay un proceso. Las políticas públicas en la ciudad vienen avanzando y estamos otra vez tomando un nuevo aliento, repensando esa política pública, precisamente lo que dijiste, Andrés, porque el sistema alimentario es importante y es verdad que tenemos que pensar en esas zonas donde producimos los alimentos, porque así como las familias pueden tener una huertecita, la ciudad de Medellín y el Valle Aburrá tienen unas grandes huertas que están en Antioquia. Entonces el oriente de Antioquia que nos trae tantos alimentos, el occidente que nos trae las frutas y las naranjas, el norte que nos trae la leche y la papa, bueno, eso es pensar el sistema agroalimentario. Entonces las instituciones dicen, bueno, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos pensamos este sistema? Y lo interesante aquí es que se vienen articulando el área metropolitana, las entidades autónomas regionales, Cornare, Corantioquia, Corpurabá, la gobernación de Antioquia, la alcaldía de Medellín, y dicen, lo primero es que tenemos que conversar entre nosotros a ver cómo unimos estos territorios y cómo le ofrecemos a todos los territorios una comida sana. Bueno, estamos hablando en Parihueleando con vos de alimentación, de comida sana, estamos hablando de cómo no desperdiciar la comida. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos parihueleando con vos. Hoy, además, les queremos dar un saludo a esos estudiantes de la Universidad de Medellín de Comunicación Audiovisual que nos están acompañando aquí en el set y también desde el máster de emisión de Parihueleando con vos. Ellos son esos futuros periodistas, comunicadores audiovisuales, ese personal técnico que en el futuro estará haciendo este tipo de programas para llevarles un Parihueleando u otros contenidos también de mucha importancia para la ciudadanía. Y a ustedes también los vamos a invitar para que cuando se quieran acercar a conocer nuestras instalaciones y cómo hacemos televisión, pues por supuesto este es un canal de puertas abiertas. Y como nuestros televidentes son prioridad, tenemos llamada de Ana López desde Robledo para parihuelear con nosotros. Ana, muy buenas tardes. ¿Cómo está Ana? Muy buenas tardes Andrés y Natalia y les agradezco la oportunidad que nos brindan. Y a los invitados también para agradecerles el compartir con nosotros los televidentes sus conocimientos. Quiero hacerle una pregunta, Juan. Dentro de las políticas públicas se ha evaluado el control de la natalidad, ya que dentro de poco tiempo habrá escasez de alimentación y obviamente pues el hambre. Y también quiero compartir un tip. Es hacer un cronograma de la minuta semanal, o sea, es un orden que nosotros como familia debemos de implementar dentro de nuestros hogares. Y les agradezco y les deseo un resto de tarde muy feliz. Ana, pero venga un momentico, claro, antes de que se vaya, cuéntenos un poquito más del cronograma, ¿cómo lo tienen ustedes? Ay, ¿lo tienen? Ver, hay que aprovecharla. Pues a ver, mi familia es mi hijo y yo, entonces, y mi perro, mi mascota, porque soy madre adoptante. Sí, señora. Entonces, hago mi cronograma de lunes a domingo, la alimentación que hago, el desayuno, hago mi programación, en la media mañana, en el almuerzo, en la hora del algo, en la comida. Todo es como muy programadito a lo que nosotros consumimos, ¿sí? Sí consumimos mucha fruta, mucha verdura, porque de por sí estamos como muy en el camino de ser vegetarianos. Estamos muy inclinaditos por esa parte y tratando de economizar el bolsillito también, pero mirando el gusto de nosotros. Eso es como lo que quiero compartirles a ustedes. Ana, y última pregunta, ¿desde hace cuántos años lo está implementando y de qué edad inició con sus hijos? Porque ahorita vamos a hablar de ese tema con nuestros invitados. A ver, precisamente como soy madre cabeza de hogar, me vi como en la obligación y en la responsabilidad de establecer dentro de mi hogar esa parte de la economía, de hacer rendir también mi bolsillo. Y una de las cosas, de los factores, fue la parte del mercado. Entonces, precisamente vi la necesidad de ir economizando, pero dentro del gusto de mi hijo y dentro de mi gusto. Entonces, es como mirando dentro de la estructura de un hogar lo que se necesita y no lo que no se necesita.
Entonces es como la idea que yo tengo y la que implemento. Ana, muchas gracias, un abrazo muy fuerte, la más querida, compartiendo esos secreticos con nosotros aquí en Parihueleando con vos. Recuerden que ustedes tienen también la línea telefónica abierta, 268-6033. ¿Ustedes quieren decir algo de lo que nos acaba de decir Ana? Ustedes hacen cronograma, a ver, ¿cómo es el cronograma de Juan? Pues mira, yo soy soltero y ahí es más difícil como controlar la alimentación, pero eso no implica que no lo haga. Yo la verdad tengo unos hábitos buenos de alimentación y todos los días desayuno una frutica con un jugo de naranja y un cafecito para empezar la mañana. El almuerzo, como dicen, trancadito. Ay, no, Juan, pero se nos va a desnutrir ese desayuno. Yo creo que usted está sufriendo de malnutrición. Y siempre, no, bueno. Sabes, después busco sí un horario para tomar un algo, también una fruta o alguna harina que me guste, que también la disfrute, porque también se trata de eso, no se trata no solamente de pensar que muchas veces hay esfuerzos, ¿no?, en la alimentación, cosas, ¿no? Pero me gusta mucho ciertos productos que tengan chocolate. Y finalmente termino con una comida suave, huevito y bueno. Ah, bueno. Pablo. Mi caso bien especial porque mi novia somos dos personas. Yo mi novia y ella es de Rusia y yo soy de Chile originalmente. Entonces nos cuesta como llegar a un acuerdo sobre los ingredientes, pero lo que sí tenemos muy claro ambos es que tenemos que tratar de consumir la mayor cantidad de frutas, de verduras. Y en cuanto a la proteína, tratamos de no consumir tanta, por ejemplo, carne roja, que a mí me encanta y la disfruto mucho, pero que también poder tratar de comprar algún pollo y pescado. Creo que eso es muy importante, me gustaría enfatizarlo, porque la gente a veces se olvida que también esa es una opción, todos los productos del mar, que son muy nutritivos, que son menos ecológicamente, digamos, negativos y que también alimentan muchísimo. Llevamos medio programa y no hemos hablado de cuáles son esas consecuencias de estar mal nutrido, o sea, o de estar, sería entonces desnutrido o obeso, serían los extremos, o cuáles serían los extremos, Pablo. Bueno, es una excelente pregunta, Natalia, porque hoy estamos frente a una situación bastante compleja en el mundo, en América Latina y el Caribe también, donde coexiste la desnutrición y el hambre, es decir, la falta de micronutrientes y macronutrientes que te entrega las calorías y digamos y todas las vitaminas y minerales esenciales para que tú puedas desarrollar una vida activa y sana, y además sobrepeso u obesidad. Entonces tenemos algunos hogares donde, por ejemplo, los padres son obesos, los niños desnutridos, o algunos hogares donde los niños tienen sobrepeso, obesidad, pero a la vez están desnutridos. Entonces es un tema muy complejo y las consecuencias son bastante preocupantes. Primero porque les afecta a ellos como grupo familiar en cuanto a la capacidad que tienen de concentrarse, de pensar, de estudiar y por lo tanto las oportunidades en el futuro, digamos, van reduciéndose y lo más probable es que no puedan desarrollarse integralmente como seres humanos. Pero además toda la sociedad se ve afectada porque eso también repercute en una economía menos, digamos, vigorosa, ¿no es cierto?, en una sociedad con menos masa crítica, en una sociedad donde aún existe un grupo de la población que no está aportando todo lo que podría aportar. Los seres humanos somos iguales, todos podemos tener la misma capacidad de producir, de pensar, de generar desarrollo. Pero lamentablemente la mala alimentación, sobre todo en los primeros días de vida, en los primeros 1000 días y también en la infancia y en la adolescencia, tiene un efecto muy, muy negativo a largo plazo para esas personas, pero también para la sociedad en general. Natalia, invitados y televidentes, a lo largo del programa y sobre todo hemos enfatizado con la llamada de nuestra más reciente televidente y con lo que nos está diciendo aquí Pablo en este momento, es fundamental ese papel que tienen en las familias los niños, la formación de los niños, porque son ellos en quienes recae, ellos están decidiendo, nos decía ahora Juan, ustedes mismos lo están enfatizando, ellos deciden qué quieren comer, cómo lo quieren comer, cuándo lo quieren comer y no tienen en cuenta pues todo esto que estamos conversando acá, porque no planteamos para que después de que recibamos esta llamada telefónica, cómo debemos formar a nuestros hijos para tener seguridad alimentaria en nuestros hogares. Váyanlo pensando mientras resolvemos esta llamadita que va a recibir Natalia.
Ok, Luz Zapata desde Copacabana nos está llamando. Luz, parihueleando con vos. Muy buenas tardes para toda la mesa de trabajo, a la niña que es tan bella, que siempre nos recibe con tanto cariño. Gracias, y a todos los que están hoy dándonos esta información tan linda, porque me gusta ver Parihueleando, porque ya, como lo dije anteriormente, son programas muy variados, pues los temas son variados y nos enseñan mucho, y gracias por participar, dejarnos participar a los televidentes, porque compartimos y aprendemos y hacemos preguntas y ustedes también nos enseñan. Pero mi tema relacionado con el día es que yo me voy a referir mucho a esto. Qué tristeza que en los basureros se vea tanto alimento perdido. Y también es debido a esto, yo que he conversado es porque muchas veces no saben manipular los alimentos. Por ejemplo, dejan comidas destapadas o no saben tener ese cuidado de cómo se guardan en una nevera, qué es refrigerado, qué es congelado, qué es todo esto. Y entonces también eso ayuda mucho a que boten alimentos. Y el hecho de que, por ejemplo, como yo escuché a una televidente anterior, el hecho de que aquí estamos muy, 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 muy fuertecitos y nos enseñaron a comer calentado. Es que si queda un arrocito del día anterior, por favor, díganle a la familia, vea, esto no se puede desperdiciar. Entonces, al otro día, ese arroz, hacerlo salteado con unas verduras, incorporarle una proteína por ahí salteadita también, como decían buenito ahora ellos, ¿cierto? Y también aprovechar en el mercado los productos que están en cosecha. Por ejemplo, hay veces mucha hortaliza, verdura, frutas, mucho que está rebajado de precio, sí, en señora, muy buena calidad, y aprovechar eso, consumir más esos productos para sí, nuestra señora alimentación, como ustedes nos dicen. Muchas gracias por atenderme y ojalá que esto también nos sirva para todos los que nos están escuchando. Doña Luz, muchísimas gracias a usted por parihuelear, la veo que es una televidente constante de Parihueleando con vos, por decirnos esos tips indispensables. Hay que revisar el donde compramos la verdura y las frutas, qué está más caro, qué está más barato, para que nos vaya muchísimo mejor. ¿Ustedes tienen algo para comentar? Bueno, no, vamos a conversar un poquito de lo que mencionabas, Andrés, de la educación de los niños, que es fundamental. Los niños son ese gran megáfono de la alimentación, y hoy, digamos, algunos colegios vienen implementando acciones porque son los niños los que se vuelven los veedores de la alimentación de la familia. Entonces, si los colegios y en la educación se empiezan a trabajar, como decía Pablo, en esos primeros 1000 días, y después de esos 1000 días seguimos trabajando en los niños y perdiéndoles también, quitándoles ese miedo a alimentarse por fuera de lo común, sí, de lo normal, y eso tiene que ser desde chicos, porque definitivamente el conocimiento sobre el alimento no es algo abstracto por allá en las nubes, sino que funciona en el seno de las familias. Entonces, lo primero es que los colegios empiecen dentro de su programa curricular a trabajar el alimento, a enseñarles también a los niños a valorar la comida, a cocinar. Muchos programas de estratos altos manejan eso. ¿Por qué no nuestros colegios públicos involucrar el manejo a los alimentos? Las huertas de los colegios también son muy importantes, porque es un trabajo que no solamente genera alimentos, sino trabajo en equipo, bueno, todo eso. Y finalmente, yo creo que hay que aprovechar espacios. Déjame, Natalia, decirte que la Universidad de Antioquia tiene programas maravillosos que vienen pensando la alimentación y educar ya a nuestros jóvenes en función de alimentarse bien y de recuperar todo lo ancestral. Y hay espacios también como el periódico de Vida y Salud, donde ahorita venimos en la campaña, vamos a trabajar en la campaña de este diciembre, vamos a desperdiciar menos alimentos. Entonces le voy a hacer una propuesta, como eso es precisamente el objetivo de este programa y desde allí surgió la idea de parihuelear con ustedes sobre este tema, entonces vamos a ver cómo nos vamos a preparar para esta temporada navideña, pero eso sí, en unos minuticos, porque nos vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos en Parihueleando con vos.
Y continuamos parihueleando con vos. Y estamos hablando de cómo no desperdiciar alimentos. Bueno, yo creo que aquí es donde tenemos que revisarnos y pensar. Tanta gente que está sufriendo porque no tiene qué comer. A veces vamos por las calles y nos dicen, por favor, deme algo que comer porque algo de comer porque tenemos hambre. Este es el llamado al que estamos haciendo hoy. ¿Qué podemos hacer para no desperdiciar alimentos? Y tenemos una llamada desde Santo Domingo, Orlando Ortiz. Don Orlando, muy buenas tardes. Parihueleando con vos. Sí, buenas tardes. Gracias. Yo digo que darle como una miradita un poquitico distintica al tema, porque a través de toda la historia se han visto pues abundancias y hambrunas. Las familias de nosotros, por ejemplo, los abuelos, dicen que eran muy amplios en la comida. Además, campesinos que cultivaban muy bien. Ahorita hay un poquito de cambio, pues por los motivos de económicos. Y el asunto de la obesidad, me he dado cuenta que a las señoras, a los padres, les gusta mucho ver los hijitos gorditos, porque eso también es como sinónimo de abundancia y de poder. Pero sí estoy de acuerdo con las señoras que han llamado y dicen que comprar poquito, cocinar poquito, de tratar de no dejar tanto alimento acumulado. Eso era todo, muchas gracias. Don Orlando, muchísimas gracias por su aporte, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Bueno, antes del corte, Andrés había dicho que nos debíamos extender un poco en lo que estabas planteando de esa semana, ese evento que ustedes tienen, que ustedes tuvieron y que debemos revisar muy bien, porque es como el llamado que ustedes quieren hacer en este momento. Sí, son eventos de ciudad que permiten que las personas tengan momentos de reflexión. Y la Semana de la Nutrición Inteligente permitió que a través de Vida y Salud y la Universidad de Antioquia se generaran unos espacios donde la gente se podía informar acerca del tema de la nutrición inteligente. Y estos espacios creo que vienen tomando mucha fuerza en la ciudad. Y todos los televidentes y las familias deberían participar de ellos. Allí se enseñaron a cocinar bien los alimentos, a cocinar poquito, a pensar desde la política pública cómo debíamos mejorar, pero también cómo la gente, las personas comunes y corrientes, el ciudadano de a pie, concibe la política pública, porque muchas veces vemos la política pública por allá en las nubes, y entonces cómo la bajamos, cómo la hacemos operativa para las familias. Entonces, esos eventos creo que hay que valorarlos. Bueno, y también dentro de esos eventos se planteaba que había una temporada navideña donde se incrementan los desperdicios y es la oportunidad para que empecemos a trabajar con los televidentes en esa sensibilización. ¿Qué podemos hacer para prepararnos? Generemos esa cultura de evitar los desperdicios desde ahora. Bueno, lo primero que hay que decir es diciembre, época de holgorio y de felicidad, ¿no? Y siempre nos desmedimos. Y esta es una campaña que queremos mencionar, vamos a tener un diciembre responsable en la compra de alimentos. Y conversaba aquí con Pablo. Pablo, hay que ir más a otros lugares de compra, ¿no? Sí. Yo creo que es muy importante, bueno, por un lado, como decía aquí Andrés, tratar de planificar estas actividades de fin de año, tratando de desperdiciar menos alimento y también aprovechar de quizás comprarle a quienes producen con más fuerza, con más sacrificio, que son los pequeños agricultores. Entonces, yo creo que evidentemente el supermercado es útil, es fácil, es agradable, pero también tratar de ir a los mercados de campesinos, tratar de estar más cerca de los pequeños productores. En América Latina, a pesar de que quizás no se nota mucho, alrededor del 70 hasta el 80% de los alimentos que consumimos en realidad provienen de los pequeños productores. Ellos juegan un rol muy importante y la idea es como también aprovechar eso. Recordemos que tenemos mercados campesinos en nuestro canal Parque Telemedellín todos los domingos. Y rápidamente, yo aquí revisando las notas, Ana López cuando llamó, ella preguntó que si era importante hacer control de natalidad. Y nos saltamos esa pregunta. Yo sí quisiera, señora, que le diéramos respuesta rápidamente para terminar con los tips.
Juan. Pero por supuesto, eso es fundamental, es decir, el control de natalidad y no solamente eso, sino la alimentación de los niños más allá de un indicador. Es decir, vamos a superar el indicador y vamos a trabajar con los niños en la educación y sobre todo la lactancia materna. Hoy por hoy estamos en un promedio muy bajito en Colombia, estamos llegando al 1.8 meses y necesitamos llegar a los 6 meses de lactancia materna. Eso es indispensable porque eso garantiza que un niño tenga mejores condiciones de desarrollo después. Eso no lo olvidemos nunca, que son las madres las que van a generar ese impulso para que los niños crezcan sanos. Bueno, y antes del corte sí habíamos dejado planteado, Natalia, algunos de esos tips que a lo largo del programa los desarrollamos, cómo consumir responsablemente. Pues hablamos mucho desde los hogares, pero encontramos algunas otras posibilidades como trabajar por una comunidad, cómo trabajar por una comunidad sin desperdicios. Nos hablan de compartir la comida que no se consume en fiestas, crear, apoyar redes de alimentos y compartir la información que obtenemos para la comunidad. Desarrollemos un poquito más estos tips y qué cosas podemos hacer en comunidad que apunten a una seguridad alimentaria en nuestra población. Bueno, en comunidad creo que lo primero que hay que pensar es que todo esto de la alimentación lo podemos hacer en comunidad, que la alimentación no es solo ir a sentarse y comer, ¿no? La comunidad también puede representar que nos juntemos en la cuadra a hacer una huerta para que compartamos en barrio, en el barrio, en la cuadra, el arte de producir un alimento, porque es un arte, ¿no? Finalmente. En comunidad podemos también hacer un trueque de alimentos, que es muy importante. Entonces ese trueque, que me sobró arroz, venga doña Cecilia, le cambio este arroz con otro alimento que a usted le esté sobrando. Y eso son actividades que primero recuperan valores más allá del dinero, Andrés, que tenemos que superar eso, sí, señor. ¿Cierto? Y también consolidan a esta Medellín, a este Valle de Aburrá como sociedad. Claro, porque son otros procesos que generan una sana convivencia alrededor de toda esta seguridad alimentaria. Pablo, ¿qué más quieres agregar? Yo creo que es muy importante también aprovechar toda la actividad que existe y el entusiasmo que existe de parte de la comunidad para pedirle a las autoridades, pedirle también a la industria de alimentos que, por ejemplo, nos ayuden a los ciudadanos y ciudadanas a entender mejor qué es lo que estamos consumiendo. Muchas veces yo creo que en las casas le ocurre a las personas que nos están mirando que compran un alimento, pero en realidad no saben si es bueno, es malo. Las etiquetas son muy difíciles de entender a veces, tienen un lenguaje muy técnico. Entonces, en algunos países se ha puesto en marcha algunas distintas políticas para tratar de simplificar ese lenguaje y que las personas realmente sepan qué es lo que están consumiendo. Y yo creo que en ese sentido también el trabajo con la comunidad es muy importante porque entre ellos pueden compartir conocimiento. Hay muchos nutriólogos, por ejemplo, que están dispuestos a enseñar en las comunidades a cómo alimentarse mejor, a cómo distinguir un alimento que quizás sabe muy bien, pero que está demasiado, que contiene demasiado azúcar, que contiene demasiada sal, demasiado sodio, y poder elegir los alimentos que sean más nutritivos y más saludables. Bueno, yo tenía otro tip también para el programa, se los quiero compartir ya terminando en estos últimos minutos. También cuando vamos a un restaurante, no nos dé pena si sobró medio, hay veces las porciones son muy grandes, a mí no me da pena, yo digo, por favor, me lo empaca, ni digo que es para el perro porque perro no tengo, entonces la comida no se puede botar. Sí, señora Natalia, pero como ya vamos a despedir, yo no me quiero quedar sin compartirles a los televidentes esta posibilidad. Si ellos quieren tener una asesoría, ¿dónde la pueden obtener? Pues, ¿dónde buscar información? Muy cortico, por favor, que ya nos van a decir así, nos van a despedir, pero que por lo menos ellos tengan información de primera mano. ¿Dónde nos podemos formar en todos estos temas? Bueno, Vida y Salud es un medio de comunicación, allí pueden buscar, en Google se meten y entran ya de una link, no hay problema. ¿Y políticas públicas también? Y en políticas públicas, entonces, cómo alimentarnos, está la página de la alcaldía que tiene su link en la, digamos, en el microespacio que tiene la seguridad alimentaria y nutricional. Y bueno, FAO también tiene su espacio. Bueno, Pablo. www.fao.org. Ahí hay mucha información disponible también. Pablo Ramírez, Juan Zuluaga, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias por conectarse, a todos los que llamamos. Y a todos, quédense aquí con Telemedellín, 20 años con vos.